Señal Colombia. A ver, Albeiro, aclaremos este caso de una vez por todas. Hay algo que no entiendo en mi investigación. Y es por qué usted es el único que le puede enviar la correspondencia a Harrison. Pues porque así lo dispuso a él. Usted lo ha dicho. La bobada es de Harrison. ¿Y entonces qué piensa él? ¿Que ninguno de ustedes tiene lengua para pegar las estampillas y enviar el correo o qué? A mí no me crea tan bobo, hermanito. ¿Y usted a qué es que está jugando, ah? ¿A ser el inspector de la Pantera Rosa o qué? ¿Y ya tiene sospecha, señor inspector? Kojak, llámame Kojak. A ver, ¿por qué no ha mandado plata? ¿Ah? No manda plata, Beiru. Es porque a usted no le tiene que mandar plata. ¿Sabe qué, Albeiro? ¿No será que es que en la cárcel no pagan sueldo? A mí no me puede comer a cuento, a los demás sí. Pero a este hermanito no le queda tan bobo, ya le dijo. ¡Ah, Waldo! ¡Waldo! Eric creía que me tenía en sus manos, pero en realidad no era él el que me atemorizaba. Estaban los demás, porque ellos sí respetaban como yo lo que usted nos dejó sembrado. Buenas, mijito. Ay, necesito un pan blandito. No, no, señora, no tengo y además ya voy a cerrar. Ay, mijito, ¿y dónde está Esperancita? Que hace días no la veo. Es que está enfermita, ¿qué le pasó, ah? No, señora, estaba paseando en la finca de los abuelitos. Ah, ya. Ay, mijito, como me dijo que no había pan. Mire, yo allá veo unos. Mire, lo que pasa es que es francés y está viejo y está duro. Ay, y no, está no, eso no importa. Mire, uno no tiene que ser remilgado con la comida porque eso es pecado. Eso a mí no me interesa, mi amor. Mire, vea, ¿sabe qué? Si quiere yo se lo regalo, vea. Tenga, ay, agárrelo, a ver. Tan bello, eso, gracias. Qué bien. Bueno, ahora qué ay, pena. Amor, ¿y por qué va a cerrar, ah? ¿Es que se va para la finca con los abuelitos que no, también? Que no, que no, tengo que cerrar. Ay, mire, si se ve con Esperancita, no. Me la saco. Bueno, bueno, y así fue como decidí deshacerme de todas aquellas cartas que uno a uno le fueron enviando. Las mismas que respondí haciéndome pasar por usted. No se preocupe, yo lo conozco bien y creo que aconsejé como usted lo hubiera hecho en cada caso. Uy, la de Randy, esta no la he contestado. Digo, no le contestó usted, Harrison. Tal vez este era el momento más indicado. Randy, usted lo conoce. Es el más analítico. Y el primer paso era neutralizarlo. No sabe cuánto me dolió quemar esas cartas que le confiaban sentimientos, expectativas y decepciones. Fue como desprenderme de un pedazo grandísimo de la historia de nosotros mismos. Pensaba mandárselas cuando saliera de la cárcel. Pero confíe que cuando vuelva, yo me tomo con usted todas las cervezas que sean necesarias para enterarlo. El campesino asegura que durante su estadía en la nave le fue implantado un transmisor en el cerebro. No deje de ver este impresionante relato. ¿Ese es el programa del que dio a Harrison? No, mijito, y se está sembrando flores en el cemento, ¿yo? Pero no la coja con el Nacho, Marisela, cualquiera se puede equivocar, ¿sí o qué? Uy, cómo lo defiende. Hombre, ya reconozco que me equivoqué y a lo bien merezco que me maten. Oiga lo que está diciendo Nacho, porque está reconociendo que se equivocó, ¿yo? No, un momento, Marisela. Debemos tener en cuenta el margen de duda. Cuando uno necesita que repitan, ahí sí no repiten. No, pero yo sí le quiero a esos manes porque ellos averiguan todo lo bien en esos programas. ¿Y qué, muchachos? ¿Ya encontraron a Harrison? Tan pantallero ese muchacho, ¿ah? Tenía que salir en televisión. Pues no lo hemos encontrado, ¿cómo le parece? Pues si quieren yo les digo dónde está. Está en Nueva York, en una de las cárceles más peligrosas al frente de la Estatua de la Libertad, de donde no ha escapado sino Papillón, en Alcatraz. Alguien tiene que descubrir la verdad de todo este asunto. Eric, si está muy segurito, pues pruébelo. ¿Con qué quiere que se lo pruebe? Ay, 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 ay. Parece que se le venía quemando la panadería al muchacho y no se dio cuenta. Acuérdese que a una Franny no le gusta ver convertida su platica en cenizas, muchachín. Sí, claro. Oiga, yo como que mejor voy adentro a ver si de pronto nos está quemando la casa. Pirómano. Sí, sí, vaya. Ay, ay, mijito. ¿Y eso qué le pasó? No, ¿qué fue lo que se le incendió ahí? Me imagino que su merced tiene extinguidor, ¿cierto? Sí, sí, claro, no era sino basura, ¿sí? Ah, bueno, menos mal. Ay, mijito, usted por casualidad no tiene más pan de ese francés tieso y duro que me regaló. Ay, no. Me hice una torta, pero así exquisita como para chuparse los dedos. No, ya se me acabó. ¿No?
Ay, mijito, gracias. Me hace el favor y me lo apunta. Y otra cosita, cuénteme, ¿cómo va al fin todo con Maricelita? ¿Usted necesita alguna otra cosita? ¡Ay, sí! Mijito no va a cerrar hoy, ¿verdad? No, no más. ¡Ay, qué bien! ¡Ay, es que la otra tienda me queda lejísimos! ¡Ay, mijito, me voy porque la torta se me quema! ¡Hasta luego! Hola, Randicito, ¿cómo estás? Hola, Amelia, ¿cómo estás? Bien, mijito, adiós. Hasta luego. ¿Y qué, Randy? ¿Qué cuenta? Oiga, hermano, ¿usted ha escuchado hablar del método de las posibilidades? Ah, sí, sí. ¿Sí? Es que mire que toda duda razonable tiene por lo menos una posibilidad de convertirse en verdad. Sí, sí, claro. Me imagino, ¿no? Oiga, imagínese que le escribió Harrison, hermano. ¿De verdad? Sí, pero no le vaya a contar a Maricela porque solamente le escribió a usted. Sí, a ella no le escribió. Y usted sabe que ella anda como muy sensible, ¿sí? Listo, listo. Oiga, qué chévere que ese man me haya escrito. ¿Cierto? ¿Y el sobre? El sobre. El sobre. Ah, es que también me escribió a mí. Entonces yo el sobre lo dañé. Pero fresco, yo no la he leído ni nada, nada. Piense lo que le dije, ¿no? Gorda, yo no entiendo qué es lo que vamos a encontrar en las cartas que nos ha escrito Harrison. Ay, no, además, pobrecita Maricela, tener que mostrar las cartas del novio, ¿qué tal? Ay, sí, Randy, lo que estás paranoico. Pero ni crea que yo voy a mostrarle mis cartas, ¿qué tal? Eso es privado, eso es personal entre Harrison y yo. Uy, ¿qué es lo que está escondiendo la Nancy? Villano, con que escribiéndole cartas sexys a Harrison. Pero vea, pues, Mireñito, usted últimamente no piensa sino en rojo, ¿no? Pilas que, o sea, parece una enfermedad. ¿Enfermedad? No, mijita, enfermedad es no hacerlo, sino míreme a mí. Uy, toda relajada, tranquila, feliz, bonita. Nancy, cuénteme, ¿cuándo fue la última vez que usted tuvo un momento de éxtasis con un hombre como Milalo, ah? ¿Eh? ¿Como su Lalo? Ay, no, mijita, ni loca, ¿qué le pasa? Que yo no necesito de eso. Cuente, ¿con quién fue la última vez? Cuente, pues. ¿Fue con Eric? La primera y la única y la última. Ay, no, no, ay, es que usted no le dan ganas. No, ¿cómo se puede aguantar tenaz? Nancy. Aquí están mis cartas, ¿o yo? Y que quede claro que solo reveló mis secretos por Harrison. Oiga, Mari, ¿usted sí cree que Harrison le contaría si le estuviera en la cárcel? Pues sí, porque pille. Yo de Harrison no le contaría porque de pronto la haría sufrir, ¿sí me entiende? Como se aprendieron de bien la lección, ¿no? Tome. Por favor, entregue esto. Y que las lea todo el que quiera saber que Harrison está bien, ¿o yo? Camine. Permiso. Uy, vea, está con escarchita y todo. Vea, aquí entre nos, como que Maricela está montada en el carro que no es. Ay, pero pobrecita también ella. Tiene que confiar en el novio. Camine, pues. ¡Chao! Ay, ¿qué hago por ti? Ay, señorita, ¿cómo está? Mire, ¿cómo podría yo averiguar una información sobre un amigo mío que está viviendo en Nueva York? No, 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 no. Lo que pasa es que a lo mejor hubo una confusión, ¿no? Y él ha podido ir a parar a la cárcel. Sí, yo espero, yo espero. Ah, que esa información es confidencial. Ay, 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 me desconcentras, amor. Oye, ¿no tiene ningún registro o algo así? ¿Ah? ¿Qué es organización? Me perdona que le diga, pero me han pasado por 4 extensiones y nadie me ha podido dar razón de nada. Después dicen que Colombia es una porquería, Estados Unidos está peor. Señorita, señorita, ¿será que usted no me podría dar un teléfono directo en Estados Unidos donde yo podría averiguar? ¿Qué, qué? ¿Cómo? Ay, ya, 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 ya. Hablamos ahora que me desconcentra. Oiga, ¿cómo así que me toca llamar al consulado de Estados Unidos? No, pues thank you for all the way. De Agronaico, Dubai Beach. ¿Qué tal?
No, yo a Harrison si no le boto una llamada a Estados Unidos. Don Afranio, ya vuelvo. Tengo que hacer algo urgente. Si es mucha la molestia, abra usted. ¡Ah, qué maravilla! ¿Carta de Harrison? ¡Uy! La lee en voz alta para saber qué es lo que dice. ¡Uy! ¡Llegó carta de Harrison! No, que no, Randicito. Oye, ¿cuándo llegó? ¿Usted no me dijo nada? No, pues esta mañana. Ah, esta es correspondencia personal mía, privada. Y yo no pienso leerla. Ah, no. Usted no era el que decía que teníamos que leer todas las cartas para ver si Harrison tenía problemas. Mire, yo creo que el que tiene problemas es otro. Y le voy a decir una cosa, Randy. Si yo revelo mis secretos, los revelamos todos. Así que lea. Uh-huh. Is, cara de lombriz. Lea, pues. Estás viendo Señal Colombia.